¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto. Usted que me ve y me escucha a través de la señal de este su canal 3. Para mí es un verdadero placer saludarlo, invitarlo para que me acompañe. Saludo con mucho gusto a la gente que nos ve y nos escucha en El Naranjo, a la gente que nos ve y nos escucha en Ciudad del Maíz. Bueno, antes de iniciar, como bien sabe usted y aquí le estuvimos informando, se estuvo pagando el programa Pensión para Adultos Mayores, antes llamado 70 y más. Y la verdad es que de acuerdo a lo que nos dice la gente, y no es en esta ocasión, ha sido prácticamente desde que el gobierno federal tomó la decisión de pagar directamente a través de los llamados servidores de la nación. Es un auténtico caos y volvió a pasar en esta ocasión. Un caos, un desorden, y en donde lamentablemente pues estamos hablando de gente adulta, de gente en muchos casos enferma. Y quiero también hacer una aclaración. Lamentablemente también estas personas, los servidores de la nación, en lo que, primero, está totalmente desorganizado el pago de este programa, hay que decirlo. No han podido y no saben cómo organizarlo, cómo hacer las cosas de manera correcta para que los adultos mayores no estén padeciendo. Y segundo, dejan que personas ajenas, como hay una señora que no recuerdo ni siquiera su nombre y no vale la pena ni siquiera mencionarlo, se pone en la entrada, en la puerta de la unidad deportiva municipal y se ha puesto desde varias ocasiones cada vez que hay pagos. Y es una persona que me lo han comentado bastante grosera con los adultos mayores y no es absolutamente nada, no tiene nada que ver con los servidores de la nación y aún así le permiten estar pues ahí prácticamente decidiendo las cosas y ofendiendo a los adultos mayores. También quiero aclarar que este espacio siempre hemos, y lo vamos a seguir haciendo, apoyar todo lo que sea bueno y todo lo que tenga que ver con la ciudadanía y todo lo que sea bueno para la ciudadanía. Pero este espacio solamente es un espacio de difusión. ¿A qué voy? A que yo solamente informo lo que a mí me dan. Es decir, solamente soy un vínculo. ¿Por qué lo digo? Porque estuve esta semana hablando de horarios y de que esos horarios, más o menos, incluso lo dije aproximadamente, minutos más, minutos menos, se estarían respetando de acuerdo al abecedario, a la primera letra del primer apellido. Bueno, esa información no es una información que yo me haya inventado, no es una información que yo haya decidido, es una información que los servidores de la nación, así se hacen llamar o así les llaman, que quienes son los responsables del pago de pensión para adultos mayores y de todos los pagos del gobierno federal, pues ellos me pidieron de favor incluso. No se cobra absolutamente nada, nada. Ellos me piden de favor, como me piden muchas personas de favor, que haga el llamado, que le avise a los adultos mayores qué día se les va a pagar, qué horario, en dónde y la manera como se les va a pagar. Y yo lo hago con todo el gusto del mundo, créamelo. De verdad, nunca, ni con los actuales, ni anteriormente, ni con nadie he puesto ningún pretexto, ni tampoco les he pedido un solo peso para pues anunciar eso. Pero no se vale que gente como esa persona que le digo que se pone ahí, y ahorita de verdad no me acuerdo ni su nombre, no vale ni la pena decirlo, que se pone ahí, se pone a vociferar que pues es mi culpa que no se pague a los horarios que yo dije, porque quienes llevan el dinero llegaron tarde. Quienes pagan llegaron tarde y evidentemente todo el horario pues se recorrió de una manera que ya era simplemente inorganizable. Y los mismos adultos mayores, algunos me informan, pues igual señalándome o diciendo en este caso, que yo era el causante por haber dicho horarios que no se iban a respetar. Yo solamente hice un favor de pasar la información que a mí me pasaron. Por ello, y lo digo públicamente, ya no voy a pasar la información. Ya no la voy a pasar porque al final quien parecería que quedara mal soy yo, el que parece que está pues incumpliendo y que no dice la información correcta soy yo, cuando yo lo estoy haciendo de buena fe, simplemente me dan una información y yo aquí en este espacio la hago público. Así que a partir de este momento, lo digo públicamente, no más información que me proporcionen, a menos
que la proporcione directamente la persona encargada. Ya no va a ser a través de mi persona, para evitar confusiones, evitar incluso agresiones a mi familia, a mi madre en este caso, por una situación que yo, insisto, simplemente lo hice de buena fe, como lo hago siempre, de pasar una información, que esa información o que esos horarios no se cumplieran por culpa de ellos, de los servidores de la nación y de quienes están encargados de pagar, ¿yo qué puedo hacer si yo solamente hago un favor de transmitir los horarios? Así que a partir de este momento, y ya se lo dije personalmente, por supuesto, a la persona que está encargada de estos programas en El Naranjo, le dije, mira, ¿sabes qué? A partir de este momento, si tú quieres dar una información a los adultos mayores, aquí está el espacio, con todo gusto, por supuesto, sin ningún costo, como siempre lo he manejado, pero ya no va a salir de mi boca, va a salir de la boca de quienes hacen esto, quienes organizan, y si no se cumple lo que están diciendo, bueno, pues ya sabrán entonces quiénes son los responsables, porque no se vale, y se lo digo con todo respeto a la gente que comentaba en el día del pago, el día 12, que fue el día de ayer, me parece, y se lo digo también a esa señora que sabe a quién me refiero, que no se vale que diga mentiras, que ofenda además a mi familia, no lo voy a permitir, por ninguna circunstancia del mundo lo voy a permitir, y mucho menos cuando lo único que pretendo es a tratar de apoyar, ayudar a difundir algo que sé que es muy importante, lo sé porque hay gente que está esperando ansiosa que llegue estos pagos, y yo, bueno, pues si hay un medio que depende de mí, lo pongo a la disposición de todo el que lo ocupe para que pueda difundir algo, pero no se vale de verdad que si quienes organizan, quienes además reciben un salario para que hagan ese trabajo, no lo hacen bien, resulta que yo soy el culpable, no. No se vale. Así que ya está esa aclaración. Yo simplemente dije horarios que a mí me dijeron que dijera, que a mí me pasaron esa información, y yo con todo gusto y con toda la buena fe lo hice. No cumplieron con esos horarios y resulta que el culpable fui yo y el mentiroso soy yo, y no es así. Así que a partir de hoy, sin ningún problema y sin ninguna cuestión de molestia ni nada, simplemente no voy a volver a decir algo. De mi boca no va a volver a salir algo que yo no esté organizando, que yo no esté haciendo, que ellos mismos, los protagonistas, lo hagan. Así de fácil y así de simple. Bueno, vamos a iniciar con la información y vamos a iniciar con el reporte de salud. Vamos a ver cómo va esta situación con el coronavirus en nuestro estado. Esta semana no tenemos cambio de semáforo, nos tocaría revisarlo hasta el próximo viernes. Seguimos en semáforo naranja, eso es muy importante que todo el mundo lo tenga claro. Sabemos muy bien que este fin de semana, pues es un fin de semana largo por las festividades del aniversario de la Revolución, y que esto va acompañado además de promociones del Buen Fin, pero les rogamos de verdad que tome todo el mundo sus precauciones para poderse cuidar. Presentamos nuestra gráfica de casos nuevos y acumulados. Insistimos que la gran noticia es que con todas estas semanas del seguimiento que hemos tenido en los últimos días, pues comprobamos que logramos aquí en San Luis Potosí romper esa tendencia ascendente que estábamos teniendo en octubre. Hemos tenido oscilaciones, algunos días incluso cercanos a las 100 personas confirmadas, otros días superando las 250, y estaríamos entrando en una meseta o incluso una ligera disminución de los casos en los últimos días. Sin embargo, pues como lo hemos dicho, nadie debe confiarse, esta enfermedad y esta pandemia cambia rápidamente, en pocos días puede cambiar la transmisión, por eso nadie en ninguna parte del estado debe confiarse, tenemos riesgos, ya lo comentó la secretaria, está el riesgo de la temporada invernal, de los frentes fríos, que incrementa los factores que aumentan las posibilidades de las enfermedades respiratorias, de los contagios, y desde luego también está el incremento de la transmisión en otros estados. Con relación a los incrementos que damos a conocer el día de hoy, pues son lamentablemente 20 defunciones, 20 personas que se confirmó que la principal causa de la defunción ha sido el COVID-19, y desde aquí de manera muy respetuosa y a nombre de todo el equipo del gobierno del estado que trabaja en esta contingencia,
enviamos nuestro más sentido pésame a estas 20 familias y con ellas pues suman un total de 2,477 de forma acumulada en nuestro estado, casos nuevos 171 para un total de 30,857 personas confirmadas. Nos mantenemos en un riesgo alto de contagio, lo que podríamos evaluar para esta semana es que nos mantenemos igual que la semana anterior y que todavía tenemos que seguir trabajando con las acciones de protección, pero sobre todo de respetar la sana distancia y todo lo que se está aplicando para poder tener un distanciamiento social y poder seguir avanzando en esta semaforización de riesgo. El informe de salud, y vamos a ver ahora los números de casos confirmados para el Naranjo. Se mantiene afortunadamente, gracias a Dios, 129 casos. Y gracias a Dios también se mantiene solamente en 12 defunciones. Bueno, solamente pues así sea una sola persona, pues evidentemente es muy triste, pero hay que decirlo, o sea, tiene varios días ya que no ha habido más casos confirmados y sobre todo ya no ha habido reportes de defunciones para el caso del Naranjo, se ha mantenido en 12. No así Ciudad del Maíz, lamentablemente Ciudad del Maíz tiene mucho menos casos confirmados, aunque también se sigue manteniendo, igual que el Naranjo en 59, de hecho tenía 58, pero 59 fue hace alrededor de unas 3-4 días. Lo que sí desafortunadamente aumentó pues fue el número de casos de defunciones, tenía 11 y lamentablemente se elevó a 13 el número de fallecidos, de defunciones por este caso. Así que hay que seguir, no hay que bajar la guardia, hay que seguir con todo lo que son las medidas de sanidad. Y bueno, pues antes de continuar, gracias, miren, me están llegando mensajes sobre el tema que hablé hace un momento de este problema que se suscitó ahí en el pago de la pensión para adultos mayores o 70 y más. Gracias por su apoyo, gracias, de verdad lo aprecio mucho. De verdad la gente que me conoce sabe que siempre actúo de buena fe y con la intención de aportar, de ayudar y solamente eso. En este caso sí me molestó muchísimo, tengo que reconocerlo, no por mí sino porque estamos hablando de que ya también ofenden y agreden a mi familia y eso créamelo, no se lo voy a permitir absolutamente a nadie y eso es lo que realmente me molestó y hasta me pasan el nombre de esta señora que es Doña Toña, y me pusieron su apodo, pero no lo voy a decir porque me parece irrespetuoso decirlo, solamente así tengo el nombre de Doña Toña, que se portó muy grosera con mi familia y que se portó muy grosera también con los adultos mayores, que no tiene nada que ver con estos pagos, no sé por qué está ahí, y es algo que tienen que atender estas personas de los servidores de la nación, porque no se vale que traten a los adultos mayores así, y no se vale tampoco que esté alguien que no tiene nada que ver tomando decisiones y afectando, y yo en lo particular lo digo y lo digo públicamente, con mi familia y respetuosamente nadie se va a meter porque entonces sí me van a conocer. Si me puedes apoyar, por favor, mire, lamentablemente, pues tengo que darle una noticia triste para la gente de Ciudad del Maíz. Falleció todo un ícono de la cultura, de las tradiciones ancestrales de Ciudad del Maíz. Don Cuco, era conocido como Don Cuco, hoy lamentablemente falleció. Él pues era quien durante años estaba con este grupo de danza, con estas personas que normalmente en Semana Santa hacían todas estas danzas tradicionales. Don Cuco pues es un queridísimo en todo Ciudad del Maíz, pero particularmente ahí en Villa de San José, y bueno, pues ya lamentablemente ya no está con nosotros. Normalmente él era el que traía el tambor, también una especie de flauta, y pues insisto, era parte de verdad, parte fundamental de que no se perdieran, de que continuaran las tradiciones de la etnia Pame, y que las raíces maicenses, que es esto justamente la etnia Pame, siguiera cada año, cada Semana Santa y cada festividad. Pues el día de hoy lamentablemente ya no está físicamente con nosotros, nuestro más sincero
pésame para su familia, un abrazo. Bueno, vamos a continuar con la información. Mire, hablamos con el director de Cultura de Ciudad del Maíz, porque bueno, la verdad es que fue un éxito rotundo lo que fue el altar que se formó ahí en la plaza principal. Este altar pues generó una respuesta incluso a nivel estatal, podríamos decirlo. La gente le gustó mucho, no solamente la gente de Ciudad del Maíz. Hablamos del tema con él y nos confirma algo, y más adelante le vamos a dar detalles. Primero nos dice que efectivamente, que la verdad agradece la respuesta de la ciudadanía, pero que además en diciembre va a haber sorpresas, porque evidentemente la pandemia va a seguir, no va a haber, y se lo adelantamos aquí desde el mes pasado, no va a haber feria en Ciudad del Maíz, lo sabemos, la feria es en diciembre, no la va a haber, pero tienen preparadas sorpresas importantes atendiendo y, por supuesto, en el marco de las normas de sanidad, pero que la gente de Ciudad del Maíz pueda disfrutar de esta Navidad a pesar de que no se pueden hacer eventos. Ellos ya, ahora sí que ya encontraron la fórmula para poder cumplir con las normas sanitarias y que también la gente pueda disfrutar de las festividades. Escuchemos al director de Cultura. Hicimos el esfuerzo de hacer una actividad para celebrar las fechas importantes aquí en el municipio, y una de ellas es el Día de Muertos. Para que no pasara desapercibido, nosotros hicimos una serie de no tanto actividades físicas o culturales de gran aglomeración, sino simplemente fue una actividad de escenografía alusiva a la temática del Día de Muertos. Si ustedes lo vieron en los videos que estuvieron circulando en las páginas oficiales, en el canal de ustedes, Canal 3 también, se publicitó mucho este tipo de actividades, la gente compartiendo todas las cosas que se hicieron. Ese trabajo no solamente fue Casa de Cultura, fue un trabajo de todo el ayuntamiento, presidido por la doctora Mireya Banzini, que nos dio la facilidad, y una de las partes es esa de festejar también las cosas. Nos dijo, hagan las cosas, hagan esto, y nos dio la autorización, y por eso esos son los resultados de un trabajo en conjunto todo el equipo de presidencia, y con talentos también de gente que nos apoyó mucho, gente aquí del local que nos apoyó a todo eso. Aquí agradecemos mucho a la población, porque gracias a ellos esto fue un éxito, pero también agradecemos que hayan acatado las medidas que se pusieron para poder estar en este tipo de actividades, que ya son muy diferentes a lo acostumbrado, pero creo que con las medidas adecuadas y con las indicaciones que le dé el personal de ayuda de ayuntamiento, las cosas salieron bien, y a la gente también que atendió esas indicaciones y las llevaron a cabo, y se les agradece mucho esa parte, porque creo que estamos avanzando en ese aspecto de que en futuras ocasiones que tengamos eventos, y si sigue igual esta misma normalidad, vamos a tener también más eventos donde ellos van a poder también disfrutar de todo lo que tenemos preparado para, digamos en este caso, para las próximas fechas de Navidad, las fechas decembrinas. Claro, tenemos ya nosotros preparado, bueno, estamos en ese lapso de tiempo de organizar una serie de... No eventos como tal, sino simplemente ya una serie de accesorios que van a adornar la plaza principal y la calle Juárez para esta nueva normalidad. Vamos a adornar solamente escenografía, y creo que ha sido algo que ha sido del gusto de la gente, esta parte de, a lo mejor no se hace el evento con bailes y todo lo que estaba para hacerse, pero se está haciendo de una forma donde se aprovechan los espacios públicos abiertos para que la gente, nosotros al poner escenografía alusiva a la fecha que estamos celebrando, vengan y puedan apreciar todo esto que tenemos. Entonces vienen sorpresas para Ciudad del Maíz, para Navidad, vienen cosas precisamente para que las festividades, pues mire, la situación de la pandemia es difícil, es dura, complicada, por lo menos tener un poquito de distracción para que la gente también, ese ánimo y ese espíritu navideño, pues no desaparezca, no se vaya, o al menos no se ausente por un año, en este caso por esta cuestión de la pandemia. Allá van a ser algunas situaciones interesantes para la gente. Bueno, regresando al Naranjo, platicamos con el presidente municipal, el señor Eliseo Rodríguez de León. Dos temas. Primero, ya empezaron a entrar los primeros camiones con caña
al ingenio, de hecho ya comenzó a moler, le llaman el periodo de prueba, esto sería entre el día de hoy y el día de mañana, para que el domingo ya oficialmente arranque la zafra 2020-2021, y también nos habla de lo que es el avance de la obra. Como tú dices, ya está entrando, ahorita se va a hacer la prueba de la molienda, y ya como vaya moliendo el molino, ya se va a quedar, se va a hacer prueba ahora y mañana, y si ya vemos que muele bien, pues ya se va a dejar, se va a continuar ya la zafra. No, tenemos poquita caña, tenemos 1.200.000 de caña nosotros, y se va a traer una de Jico para completar 1.600.000. No, sí, ayer también estuvieron en Jicotenga, andó Goyo allá en Jico y viendo que hay muy buena caña. O sea, vamos a traer de la mejor caña que hay allá en Jico, con las plantas están muy buenas, me están diciendo. Y cortamos aquí en Minas Viejas, ya está cargando la de Minas Viejas, la del Salto y en el Limonal. Y ahorita, ahorita se está pagando el remanente, ¿verdad? No se le está quitando nada a nadie. Por ahí salió una nota, ¿verdad? Pero no, se le está entregando todo. Ahorita precisamente un muchacho del Salto vino, ¿verdad? Porque trae un problema de un enfermo y fuimos y se le pagó el remanente. Él se le sacó la boleta y se le pagó para ayudarlo. No, pero en 2 semanas queda ya concluido lo del remanente. Nosotros también lo que queremos es, hablamos con el gerente, ¿verdad? Que la gente se le va a dar su dinero, ¿verdad? O sea, ahorita yo también estoy hablando con los que tienen los motoconformadores, todo eso, ¿verdad? Nomás se les va a dar lo que se puede hacer, la raspada y todo, no se les va a echar mucha tierra para hacer lo menos que se pueda de gastos, ¿verdad? Para que no sea mucho gastadera, para que nos quede dinero, ¿verdad? Lo de las cañas. Presidente, cambiando un poco de tema, ¿continúan los trabajos en la colonia obrera? Sí, más que ahora, pues yo creo que van a venir hasta el martes porque pues ya ves que es festivo el lunes, pero seguimos ahí, ya se viene limpiando, como tú vienes viendo, ¿verdad? Se viene limpiando una parte ya del carril para ya echarle el asfalto. Sí, muchos se molestan, ¿verdad? Pero es por bien de nosotros. Ahí también se estaba arreglando la manguera, que es de 3 pulgadas, y la quemaron, ya en la mañana no ha sido quemada la manguera, un pedacito, pero pues también nosotros le decimos a la gente, hombre, que luego... Pues son ahí mismo de la obrera, unos quedan ahí en la obrera y al rato los agarramos y están ahí los papás llore y llore, que es mi hijo. Bueno, pero ya más o menos sabemos quién fue el que quemaron la manguera ahí. El martes regresamos, ¿verdad? Y no, pues nomás hacerle, pues que ya andamos trabajando en la colonia obrera, ¿verdad? Y también, pues que la gente que tenga, porque mueve los carros, ¿verdad? Porque sí, a veces sí se molestan, pero no, pero esperamos que ya en unas 2 semanas quede arreglado ahí en lo de la colonia. Como lo comenta el presidente, ya pues estamos a horas del inicio oficial de la zafra. Ya comenzaron el día de hoy a entrar los primeros camiones con caña. Vamos a ver las imágenes, ahí las estamos viendo. Ya comienza y gracias a Dios, hay que decirlo, evidentemente el motor principal económicamente hablando para el Naranjo y para la región, no solamente para el Naranjo, para Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Ocampo... pues sin duda es el ingenio, y ahora va a serlo incluso hasta para también Jico, porque va a recibir caña de Jico, y nos da muchísimo gusto a todos que ya va a comenzar la zafra, porque esto significa que va a haber más fuentes de empleo, que va a moverse la economía ahora que está tan golpeada. Hay gente que de verdad la está pasando sumamente mal y que estaba ansiosa de que comenzara la zafra. Bueno, pues ya gracias a Dios es solamente cuestión de unas horas. El domingo, de manera oficial, va a arrancar esta zafra y deseamos, esperamos de corazón que sea una buena zafra 2000-2001. Y de hecho el día de ayer nos pidió el ingenio San Miguel y lo hicimos con mucho gusto, transmitir la misa que año con año tradicionalmente realizan para pedir que sea una buena zafra, que no haya ningún tipo de incidente ni accidente. No lo hicieron pues como otras ocasiones por obvias razones, pero sí fueron algunas personas, lo grabaron y nosotros con muchísimo gusto lo transmitimos el día de ayer.
Y el día de hoy el presidente municipal, en compañía de algunas personas, de las, en este caso de las agrupaciones, también tuvieron su misa de acción de gracias o de petición, en este caso, por el inicio de la zafra, para pues para eso, para pedir que sea una buena zafra. Lo primero, que no haya también ningún tipo de accidente ni de incidente, y que sea una zafra productiva para todos, que a todos nos vaya bien, primeramente Dios, y yo estoy seguro y convencido de que así será. Y sobre todo, bueno, pues a echarle ganas, que yo sé que así es. La gente del Naranjo es gente trabajadora, gente de bien, y les va a ir muy bien, nos va a ir muy bien a todos, porque al final de cuentas, si le va bien a uno, nos va bien a todos. Así que enhorabuena y que sea una muy buena zafra. Y en el caso de la colonia obrera, bueno, pues van avanzando los trabajos. Es importante, mire, yo sí le pediría muchísimo a la ciudadanía, y yo sé que en la colonia obrera sí lo hacen de manera frecuente, y qué bueno, que cualquier detalle que noten lo externen inmediatamente. Lo externen, en este caso, bueno, pues evidentemente a la autoridad competente, que es el municipio, por alguna vía, o también este espacio está a su disposición. Que externen cualquier duda o situación o irregularidad que noten en las obras que se están haciendo, pero también en el caso de, particularmente, de lo que es el agua, porque ya está, debe y ya está funcionando la nueva línea de agua. Y es importante que usted lo revise, que vea que esté saliendo bien el agua. Si usted tiene algún problema, alguna fuga, no salga agua en su llave, inmediatamente reportarlo, porque ya está en funcionamiento la nueva línea, el tanque elevado ya está funcionando, por lo tanto debe haber agua permanentemente, y usted tiene que tener agua en su casa. Me refiero, por supuesto, a la gente de la colonia obrera. Si no es así, entonces es importante que lo reporte, para que a su vez el municipio tome cartas en el asunto y, bueno, pues lo vea con la empresa. Pero sí tiene que ser en estos días. Hay un tiempo determinado para poder decirlo. Bueno, incluso el mismo organismo lo puede resolver, pero hágalo. Diríjase ya sea con el organismo, con SINAPAS o con la presidencia, si detecta alguna falla en la línea de agua, o si tiene alguna duda con respecto a los trabajos que se están realizando de pavimentación. Y también, por favor, pide el ayuntamiento, bueno, pues tener un tanto de paciencia y de apoyo en el sentido de los vehículos, además de que no vaya a salir dañado alguno, porque los trabajos están avanzando y hay zonas que deben de estar libres de cualquier vehículo que esté. Entonces, es importante que estén ahí en constante comunicación y coordinación con la gente que está realizando los trabajos, para que si su vehículo va en un momento determinado a causar algún obstáculo, pues lo pueda usted ubicar o reubicar. Pues será solamente el tiempo que dure esta obra. Es importante colaborar, insisto, es por el bien, pues, de ellos mismos, de la misma gente de la colonia obrera, que los vehículos pues los estacionen en otro lado, porque esto va a generar que los trabajos se vayan atrasando y evidentemente la obra puede ir retrasándose. Así que ahí está el llamado, la invitación a la ciudadanía. Vamos a hacer una breve pausa comercial, no le cambie, regresamos con más información. Fuegos artificiales, oh, los traigo todos. Fiesta de fuegos artificiales, la 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 la. Lindos y coloridos fuegos artificiales, crack crack crack, pop pop pop, brilla brilla brilla. Fuegos artificiales, oh, los traigo todos. Fiesta de fuegos artificiales, la 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 la. Lindos y coloridos fuegos artificiales, crack crack crack, pop pop pop. Fuegos artificiales, oh, los traigo todos. Fiestas de fuegos artificiales, la 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 la. ¡Para! ¡No huya! Hey, si tuviéramos que reunir a todas las personas que obtuvieron un empleo formal a partir de 2015 en San Luis Potosí, llenaríamos 8 veces el Auditorio Nacional. Desgraciadamente,
Desde que inició la pandemia perdimos una cuarta parte de ese récord. A pesar de ello, no estamos aquí para hablarte de la adversidad, sino de tu fuerza, de cuánto resiste y de lo bien que resurge San Luis Potosí. Queremos que sepas que entre todas y todos hemos protegido y conservado casi 440,000 empleos en nuestro estado. Esta pandemia mundial no ha terminado, pero aún así, en los últimos 3 meses aquí hemos comenzado a levantarnos. Así es, ya recuperamos casi 7,000 empleos y seguimos contando. Esa es la buena noticia y mereces saberla, porque pasó gracias a todas y todos nosotros. Muy fuertes y muy tenaces, eso somos, y qué bueno, porque ahora es cuando. En San Luis Potosí, los servidores públicos tienen que acatar los principios de legalidad, honradez, integridad y profesionalismo. Por ello, en el Congreso del Estado se aprobaron reformas al Código Penal para sancionar severamente el delito de acoso sexual cometido por docente o servidor público. 62ª Legislatura, debatir para decidir. En el mercado de materiales para la construcción, te invitamos a visitarnos y conocer todas las ofertas y los mejores precios que tenemos para ti. Durante todo el mes de septiembre, contaremos con el 10% de descuento en todos nuestros pisos y azulejos. Ven y aprovecha esta increíble oferta. Recuerda que también contamos con un amplio surtido en materiales para la construcción. Maderas, triplay, paneles de yeso marca Panel Rey, sanitarios, láminas, puertas, cementos y ferretería en general. Pero espera, no olvides que también contamos con ofertas en láminas de 32x10 y 32x8. Ven y visítanos en Avenida Hidalgo 588 frente al IMSS. Los mejores precios y la mejor variedad la encuentras solo aquí. Mercado de materiales para construcción. Si eres víctima de cualquier delito, denuncia. Marca al 911. Recuérdalo, úsalo, cuídalo. No hagas llamadas falsas o de broma. La efectividad del 911 dependerá de ti. Secretaría de Seguridad Pública. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Smile Dental. Clínica de especialidades odontológicas. Citas de urgencias al teléfono 482-103-2448. Ortodoncia, endodoncia, limpiezas, extracciones, amalgamas, coronas de porcelana, puentes fijos. En sus 3 direcciones, Antiguo Morelos, Tamaulipas, El Naranjo y Ciudad Valle, San Luis Potosí. Smile Dental. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Calidad de higiene, atención a niños y adultos, además a paciente diabético hipertenso. Diagnóstico con cámara intraoral. Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento. Placa parcial, removible, placas totales, puentes de porcelana, extracciones, limpieza y blanqueamiento, rayos X periapical, ortodoncia, amalgamas, cambio de amalgama por resina, coronas. Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel número 236B, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Sábados de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Jueves y domingo solo previa cita al teléfono 482-112-3305. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. La extorsión utiliza la
la ingenuidad, la sorpresa y la intimidación. Cuelga, contacta a tu familiar y denuncia al 089. Es confidencial. Y para cualquier emergencia, marca al 911. Recuérdalo, úsalo, cuídalo. A tu servicio las 24 horas. Di no a la extorsión. Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Tacos Arandas, puro sabor de Jalisco. Ay, Arandas, pueblito bonito. Le seguimos ofreciendo riquísimos tacos de cabeza de res. Tenemos de cachete, sesos y de lengua. Rinconcito donde tus mujeres. Estamos sobre la avenida Hidalgo, usted ya nos conoce. Ya tengo. Venga y disfrute del rico y puro sabor de Jalisco. De muy lejos, a ti volveré. Tacos Arandas. Fuegos artificiales, oh, los traigo todos. Fiestas de fuegos artificiales, la 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 la. Lindos y coloridos fuegos artificiales, crac, 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 pop, 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 brilla, brilla, brilla. Fuegos artificiales, oh, los traigo todos, fiestas de fuegos artificiales, la, 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 la. Lindos y coloridos fuegos artificiales, crac, 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 pop, 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 brilla, brilla, brilla. Fuegos artificiales, oh, los traigo todos, fiestas de fuegos artificiales, la, 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 la. Hey, si tuviéramos que reunir a todas las personas que obtuvieron un empleo formal a partir de 2015 en San Luis Potosí, llenaríamos 8 veces el Auditorio Nacional. Desgraciadamente, desde que inició la pandemia perdimos una cuarta parte de ese récord. A pesar de ello, no estamos aquí para hablarte de la adversidad, sino de tu fuerza, de cuánto resiste y de lo bien que resurge San Luis Potosí. Queremos que sepas que entre todas y todos hemos protegido y conservado casi 440 mil empleos en nuestro estado. Esta pandemia mundial no ha terminado, pero aún así, en los últimos 3 meses aquí hemos comenzado a levantarnos. Así es, ya recuperamos casi 7 mil empleos y seguimos contando. Esa es la buena noticia y mereces saberla, porque pasó gracias a todas y todos nosotros. Muy fuertes y muy tenaces, eso somos y qué bueno. Porque ahora es cuando. En San Luis Potosí, los servidores públicos tienen que acatar los principios de legalidad, honradez, integridad y profesionalismo. Por ello, en el Congreso del Estado se aprobaron reformas al Código Penal para sancionar severamente el delito de acoso sexual cometido por docente o servidor público. 62ª Legislatura, debatir para decidir. En el mercado de materiales para la construcción, te invitamos a visitarnos y conocer todas las ofertas y los mejores precios que tenemos para ti. Durante todo el mes de septiembre, contaremos con el 10% de descuento en todos nuestros pisos y azulejos. Ven y aprovecha esta increíble oferta. Recuerda que también contamos con un amplio surtido en materiales para la construcción. Maderas, triplay, paneles de yeso marca Panel Rey, sanitarios, láminas, puertas, cementos y ferretería en general. Pero espera, no olvides que también contamos con ofertas en láminas de 32x10 y 32x8. Ven y visítanos en Avenida Hidalgo 588 frente al IMSS. Los mejores precios y la mejor variedad la encuentras solo aquí. Mercado de materiales para construcción. Si eres víctima de cualquier delito, denuncia, marca al 911. Recuérdalo, úsalo, cuídalo. No hagas llamadas falsas o de broma. La efectividad del 911 dependerá de ti. Secretaría de Seguridad Pública. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado.
Smile Dental, clínica de especialidades odontológicas. Citas de urgencias al teléfono 482-103-2448. Ortodoncia, endodoncia, limpiezas, extracciones, amalgamas, coronas de porcelana, puentes fijos. En sus tres direcciones, Antiguo Morelos, Tamaulipas, El Naranjo y Ciudad Valle, San Luis Potosí. Smile Dental. Médico cirujano dentista, Mayra Olvera Ferrioli. Calidad de higiene, atención a niños y adultos, además a paciente diabético hipertenso. Diagnóstico con cámara intraoral. Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento. Placa parcial, removible, placas totales, puentes de porcelana, extracciones, limpieza y blanqueamiento, rayos X periapical, ortodoncia, amalgamas, cambio de amalgama por resina, coronas. Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel número 236B, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Sábados de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Jueves y domingos solo previa cita al teléfono 482-112-3305. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. La ingenuidad, la sorpresa y la intimidación. Cuelga, contacta a tu familiar y denuncia al 089. Es confidencial. Y para cualquier emergencia, marca al 911. Recuérdalo, úsalo, cuídalo. A tu servicio las 24 horas. Di no a la extorsión. Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Bueno, mire, antes de continuar, de verdad gracias por su confianza, me están mandando unos mensajes de la Colonia Obrera precisamente y me dicen, híjole, la verdad no alcancé a ver si ahorita, me imagino que me están viendo porque me están mandando los mensajes, si me pudieran decir el andador para Román Guzmán, que me dice que no tienen agua, pero no me puso el andador. Y estoy confirmando que en algunos otros andadores sí tienen agua, no han tenido problemas. Entonces, si pudiera ponerme el andador, estaría muy bien para yo hacérselo del conocimiento también del director del organismo de Sinapas, del ingeniero Gabriel Vázquez. Es importante que la gente de la Obrera reporte, así como lo está haciendo Román, reporte si no tienen agua, porque ya apenas en el día de hoy, de hecho, apenas comenzó ya a funcionar la línea nueva. Eso significa que tiene que tener agua la gente ya de manera permanente. Si hay algún detalle, repórtelo, por favor, para que Sinapas pueda resolverlo. Aquí también el detalle es, bueno, pues se viene el fin de semana, pero no importa, la vamos a tratar de darle información al director del organismo para ver si pueden pues intervenir, aunque sea fin de semana, y luego el lunes es inhábil. De hecho, aprovecho en este momento, aprovecho para informarle que el municipio del Naranjo nos acaba de enviar un comunicado donde señala que no habrá servicio el lunes. Estará cerrada las oficinas el día lunes, repito, y también aprovecho para decirle que estarán cerradas las oficinas de Cablenar el día lunes también. El día lunes estarán cerradas las oficinas de Cablenar y también la presidencia municipal, y obviamente también el banco estará
sin servicio. Esto es debido a que, bueno, pues sabemos que el 20 de noviembre es feriado, pero lo recorren al día lunes. Miren, me están diciendo que es en el andador 5 de mayo. Me comentan por aquí que es en el andador 5 de mayo. Habría que ver si es en todo el andador o solamente es esta persona en particular, su casa. Con mucho gusto le vamos a pasar la información al director de Sinapas. Y si alguien más de la Colonia Obrera tiene problemas con el agua, repórtelo inmediatamente. Bueno, vamos a continuar con la información. Vamos ahora con el pronóstico. Es un pronóstico, insisto, al final. Pero todo parece... Bueno, mire, antes de irnos con el pronóstico, permítame, ya nos estamos enlazando con Lucy López desde San Luis Potosí. Antes de irnos con el pronóstico, vamos a enlazarnos con ella. Lucy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte. Bueno, pues con mucha información desde la capital potosina. Esta mañana el fiscal general del estado rindió su tercer informe como fiscal general del estado aquí en San Luis Potosí. Una fiscalía que, según esto, las declaraciones que se le cuestionaron ahora es que no lo ha rebasado el crimen organizado. Él comentó que se está trabajando a pesar del aumento de homicidios que se tienen en el estado de San Luis Potosí. Y bueno, pues a la par de esto también se dieron a conocer cifras muy importantes sobre lo que es el caso, sobre todo en homicidios, también en robos. Hablaba también en este caso de fortalecimiento de las instituciones, sobre todo en las diversas zonas del estado potosino. Comentarte también que, bueno, pues se le preguntaron sobre los casos que, bueno, han sido muy mencionados en San Luis Potosí, como lo es el caso de Zoé, la niña desaparecida, el caso del líder también priista, Aurelio Gancedo. También se habló sobre el caso de Carla Póntigo. Y bueno, pues sin duda son temas que aún quedan y duelen a la sociedad potosina, entre muchos casos más que se han registrado en San Luis Potosí. Un informe donde, bueno, no asistió el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, ni otras autoridades, ya que fue todo a través de las plataformas digitales, esto para prevenir contagios de COVID-19. Comentarte también que esta mañana entrevistamos al secretario general de gobierno, Alejandro Leal Tobías, donde nos habló pues de este tema que ya causó revuelo, que fue el día de ayer, donde Juan Ramiro Robledo Ruiz pues ya pide licencia en el Supremo Tribunal de Conciliación y Arbitraje para poder contender a la gobernatura por San Luis Potosí por Morena. Yo le cuestionaba que no como secretario general, sino como amigo de Juan Ramiro Robledo Ruiz, y también como político, qué opinaba de esto. Y bueno, pues dijo que él no podía opinar porque, bueno, pues él está desde las arcas del Ejecutivo, que tiene que buscar en estos momentos nada más que se lleve un proceso tranquilo electoral en el estado de San Luis Potosí. Hoy el PT lanza ya al presidente municipal de Ciudad Valles como candidato a la gobernatura por parte del Partido del Trabajo. Y bueno, pues todavía falta mucho, hay que esperar estas cartas. Yo les comentaba que Juan Ramiro Robledo Ruiz hace un tiempo atrás sería el candidato idóneo para la gobernatura de muchos políticos y hasta priistas que estaban de acuerdo con esta situación. Comentarte también que hay mucho enojo por parte de militantes del Partido Acción Nacional, donde, bueno, pues no les gustó nada la idea de ir con el Partido Revolucionario Institucional en una coalición a la gobernatura. Sí, de hecho se dieron ya renuncias, ¿no, Lucy?, por parte de panistas muy renombrados. Así es, fue Juan Pablo Escobar, que, bueno, pues es un líder nato del Partido Acción Nacional, decidió irse, y el día de hoy, líder también y diputado federal, quien comentaba que Oroña comentaba que se había dado ya a conocer desde hace mucho tiempo que el PRI y el PAN pues mandaban juntos, que hacen sus cosas juntos. Y bueno, pues sí hay mucha molestia, quiero comentarte desde aquí, desde la capital potosina, sí se ve mucha molestia tanto de priistas como panistas que no querían esta alianza de coalición entre PRI y PAN. Pero bueno, vamos a estar al pendiente de lo que suceda. Se habla también el próximo martes, porque vamos a estar en este puente por el 20 de noviembre, que el próximo martes se pueda tener también ya la fecha, si va a comparecer o no
el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, y si va a comparecer o no el fiscal general del estado para ver lo de sus informes, para cuestionarles algunos detalles que no han quedado bien pues resueltos, que quieren saber los legisladores, y vamos a tener toda la información próximamente el martes. También comentarte que el día de ayer se confirma ya 9% de disminución en lo que van a ser las participaciones federales, y bueno, pues esto sí viene sobre todo a pegarle más a la economía potosina. Tenemos que enfrentar una crisis económica para el próximo 2021 con un 9% que nos estará disminuyendo ya el gobierno federal. Sí, caray, malas noticias para el próximo año, reducción, una pandemia que está causando estragos en la economía, y aparte le sumamos que va a llegar menos recurso a los estados, bueno, al estado, y por ende a los municipios. Así es. También en otro tema, y sí quisiera tocarlo, porque es el asunto, sigue grave, la cuestión del COVID-19, mucha gente está saliendo a las calles por este programa del Buen Fin, pero no se equivoquen, la situación está difícil. Hoy registramos 20 muertes, 20 fallecimientos tan solo el día de hoy, y creo que esto es grave. Hay que hacer también mención o una crítica que el gobierno del estado no ha querido poner más estrategias para poder ayudar a la gente, porque no entiende la gente a poderle pues quitar sobre todo los horarios en centros comerciales, en restaurantes, porque la gente no ha entendido. Hoy tuvimos muchas personas contagiadas de COVID-19, tenemos 20 fallecimientos tan solo hoy, y bueno, pues en unos momentos más estaremos viendo el informe que presentará Hugo López-Gatell ante esta situación. Comentarte también que hoy es cumpleaños del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le llevaron serenatas, y bueno, pues desde acá el delegado federal Gabino Morales Mendoza dijo que le mandaba una felicitación, que no lo vería como años anteriores, todo esto debido a la pandemia de COVID-19. Muy bien. Lucy, por cierto, no sé si tengas el dato, ¿qué pasó siempre con el presidente de San Luis, con Nava Palacios? ¿Le autorizaron la licencia? Es decir, para poner en contexto a la gente, Nava Palacios sabemos que pretende ser también aspirante del PAN a la gubernatura. Él es presidente municipal de la capital, tiene que pedir licencia al cabildo, hoy presenta esa solicitud, pero se creó por ahí una confusión. ¿Se le dio la licencia o no se le dio la licencia, Luz? Bueno, pues el día de ayer el presidente municipal, Javier Nava Palacios, hizo la solicitud ante lo que son asuntos generales del ayuntamiento de la capital. Él se irá ya con permiso, será a partir del día 15, que es el domingo. Él pidió licencia, solamente que hubo un malentendido, porque quien se quedará de interinato durante él quede pues haciendo su campaña interna del Partido Acción Nacional, pues había mucho desacuerdo por parte de los regidores. Entonces se hablaba del primer regidor, el señor Lujambio, y si no la primera regidora, la regidora Benavente, que es la regidora con mayoría, pero bueno, pues no querían, por ahí estaban muy inconformes, y bueno, pues se llevó a cabo una reunión en sesión secreta, y bueno, pues ellos estarán informando, pero la licencia se la tendrían que otorgar, no habría un no, porque bueno, pues él está pidiendo nada más unos días para poder llevar a cabo su campaña electoral. Muy bien, entonces, sí, es muy seguramente. Campaña electoral interna. Es muy seguramente que ya le vayan a dar la licencia o que ya se la hayan dado. Muy bien, Lucía, ¿algo más? Ya tenemos a la diputada local Sonia Mendoza, ya tenemos a Javier Nava Palacios, ya tenemos a Octavio Pedroza Gaitán y ya tenemos a Marco Gama, que serían los únicos cuatro aspirantes e internos del Partido Acción Nacional a la gobernatura. Del PRI se habla que pudiera ser la doctora Mónica Liliana Rangel, se habla también que pudiera ser Gustavo Puente Orozco, secretario de Economía del gobierno del estado, pero bueno, pues todavía no hay nada claro. Ya vimos por parte del Partido Verde Ecologista, Ricardo Gallardo, por el PT, Adrián Esper, y por Morena y Alianza sería Juan Ramiro Robledo Ruiz.
Muy bien, pues ahí están los gallos, como se diría coloquialmente. Lucy, ¿algo más? Pues nada más, hay que tomar muchas precauciones, va a llover en algunos puntos de San Luis Potosí, van a bajar algunas temperaturas, nada graves, pero sí hay que cuidarnos mucho por las enfermedades respiratorias. Muy bien, Lucy, pues muchas gracias, que tengas bonito fin de semana. Muy buenas tardes, saludos. Gracias a Lucy López, gracias, y justamente ahorita vamos a irnos con el pronóstico del tiempo, porque pues sí, se pronostican lluvias, es la entrada de un frente frío, de un nuevo frente frío, pero antes déjeme comentarle que ya estuvimos en contacto con el director del organismo, con el director de SINAPAS. Aprovechamos ahorita para, mientras hablaba con Lucy, para que mi compañero estuviera ahí comunicándose, me dice que que es probable que tengamos un enlace telefónico con él. En un ratito más vamos a tener un enlace telefónico con el director de SINAPAS para que nos aclare estas dudas. ¿Por qué hay gente que no tiene agua? Nos dijo el día de hoy que hoy ya la línea nueva ya está funcionando, pero nos reportan que hay lugares que no tiene agua. Así que para evitar confusiones, en un ratito más le vamos a marcar en vivo para preguntarle y que usted, la gente de la obrera, escuche cuál es la razón por la que algunos no tienen agua. Pero antes, vamos al pronóstico del tiempo. Este es un aviso especial del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua para informar acerca del frente frío número 13 y los efectos que tendrá durante la próxima semana en el territorio nacional. El día domingo, el sistema frontal número 13 ingresará a la porción norte del país. El sistema de alta presión que lo va a impulsar va a generar un descenso en las temperaturas en la frontera norte y asimismo el día domingo se estará desarrollando una línea de vaguada sobre el suroeste del Golfo de México. Este sistema estará comenzando a establecer una temporal de lluvia que estará presentándose en el sureste mexicano durante la próxima semana. En principio, durante el día domingo, la lluvia será con algunos máximos puntuales del orden de los 50 milímetros acumulados durante el día y precipitaciones con intervalos de chubascos entre 5 y 25 milímetros en gran parte del estado de Chiapas, Tabasco, el sur de Veracruz y algunas regiones del norte del mismo estado. Durante el día lunes, el sistema frontal avanzará ya hacia la porción centro-sur del estado de Veracruz y estará desarrollando también precipitaciones principalmente en la zona del Istmo de Tehuantepec. Asimismo, algunos máximos puntuales que estamos esperando en el estado de Veracruz con acumulados en 24 horas que pudieran ser de 150 a 250 milímetros durante el día lunes en la porción norte del estado de Veracruz. Esto es en las cuencas del río Cazones, del río Tecoluta, del río Nautla, por lo cual se recomienda tomar precauciones. Asimismo, para el Istmo de Tehuantepec también habrá unos máximos puntuales entre 50 y 75 milímetros durante el día lunes. Para el día martes, el sistema frontal tendrá poco desplazamiento y continuará su extremo sobre el sur del estado de Veracruz. Asimismo, alguna porción del sistema frontal estará acercándose a la parte norte de la península de Yucatán y las lluvias asociadas a este día estamos esperando que sean máximos puntuales intensos de 75 a 150 milímetros para el norte de Veracruz sobre las cuencas de Cazones, Tecolutla y Nautla y algunos máximos también con la misma intensidad de 75 a 150 milímetros en Oaxaca y el sur de Veracruz. Para Tabasco y Chiapas se presentarán lluvias que irán desde los 5 hasta los 25 milímetros con algunos puntuales superiores a los 25 milímetros en 24 horas. Para el día miércoles, el sistema frontal se encontrará ya sobre la península de Yucatán, el estado de Tabasco y de Chiapas. El máximo de precipitación esperado para ese día se estará presentando en los límites del estado de Oaxaca y Veracruz con acumulados del orden de los 75 a 150 milímetros en 24 horas y algunas regiones del estado de Chiapas ya también tendrán esas precipitaciones junto con Tabasco del orden de los 50 milímetros. Es muy importante que usted se mantenga al tanto de la información meteorológica ya que estos estados y esta región del país ha estado ya afectada por precipitaciones en los últimos días. Finalmente, la perspectiva de lluvia acumulada del día domingo al día miércoles es la siguiente. Vamos a tener máximos puntuales entre 250 y 350 milímetros acumulados durante ese periodo de tiempo en el sur de Veracruz, los límites de Veracruz con Oaxaca, algunas regiones del norte del estado de Veracruz, por lo cual se deben de mantener informados y atender las indicaciones de las autoridades locales en esas localidades. Asimismo, lluvias generalizadas de 75 a 150 milímetros para el norte de Chiapas, el estado de Tabasco, gran parte del sur de Veracruz, el centro y norte del estado de Veracruz y algunas lluvias dispersas realmente en el resto del sureste mexicano con máximos puntuales en la península de Yucatán de 75 a 150 milímetros en la costa de Quintana Roo.
Adicionalmente, el frente frío número 3 estará generando un evento de norte en el Golfo de México. Esto es intensificación del viento y un incremento en el oleaje durante la próxima semana. Estamos esperando que para las costas de Tamaulipas se presente una intensificación del viento hasta de 50 a 60 kilómetros por hora durante el día domingo. Para el día lunes y sobre todo el martes, se intensificará el viento sobre la costa centro y sur del estado de Veracruz, alcanzando de 80 a 90 kilómetros por hora. Y para el istmo y golfo de Tehuantepec, se estará intensificando durante el día martes de 80 a 100 kilómetros por hora, por lo cual son condiciones de riesgo para la navegación marítima. El oleaje asociado a este evento estará del orden de los 2 a 3 metros en gran parte del Golfo de México, condiciones que son adversas para la navegación. Si usted requiere mayor información meteorológica, por favor consulte el sitio oficial del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua o nos puede seguir en nuestras redes sociales como Twitter en @conagua_clima. Muchas gracias. Bueno, pues se prevé un fin de semana con lluvia, fresco, así que, bueno, pues prepárese. Continuando con la información, en Ciudad del Maíz hablamos con la titular del INAPAM. Mire, muy interesante, están ellos pues buscando alternativas para poder seguir haciendo actividades, no solamente el INAPAM, todos los departamentos, de tal manera que a pesar de la pandemia pues puedan seguir en contacto con la ciudadanía. Pero particularmente los adultos mayores, que es el sector más vulnerable para esta enfermedad, tienen que tener mucho cuidado. Pero la idea también es no dejar simplemente abandonados y ya no darle seguimiento. Por ello, van a las comunidades y les están llevando pues unos obsequios para que puedan tejer, puedan hacer algunas, pues algunas manualidades, sentirse productivos, que durante esta pandemia que están, sobre todo los adultos mayores, mucho en casa, puedan estar haciendo alguna actividad. Hablamos del tema con la titular del INAPAM de Ciudad del Maíz, nos comentó lo siguiente. Ahorita, por lo de la pandemia, se está visitando las comunidades, entonces les llevamos este pequeño obsequio de parte de la doctora Mireya para que ellos se sientan activos, se sientan productivos, se sientan que todavía pueden elaborar este tipo de manualidades. Entonces, gracias a este apoyo de parte de la doctora Mireya, pues estamos saliendo. Hace unos días salimos a Sartenejo, próximamente vamos al Duro y al Divisadero. Entonces, seguimos trabajando y seguimos invitando al adulto mayor que, a pesar de esta pandemia, que no hay actividad aquí dentro del área, los clubs que tenemos registrados, pero sí estamos saliendo a comunidades a seguir atendiendo al adulto mayor. Sí, de hecho, tenemos contacto con los adultos mayores, pero obviamente que de San Luis nos dicen, de las indicaciones vienen desde México, ¿verdad? Luego llegan a San Luis y San Luis no las reportan, que no debemos arriesgar a los adultos mayores, que no debemos exponerlos, por lo tanto, pues ellos tienen que mantenerse en casa. Y sí, se les está dando seguimiento. Hemos estado visitando algunas personas, no a todas, ¿verdad? Porque sería una situación que no se da, pero sí algunas personas sí las hemos visitado, se les ha apoyado con despensas y bueno, ahí estamos trabajando. Bueno, estamos viendo imágenes. Mire, estas bolsitas llevan pues estos tipos de mantelitos con el hilo, con lo necesario para que los adultos mayores, las mujeres, en su mayoría obviamente, y también quien guste, pueda estar haciéndolos, se mantiene entretenida, ocupada, productiva, y esto es parte de las actividades que están haciendo ahí en el INAPAM para poder seguir con el acercamiento con los adultos mayores sin ponerlos en riesgo, por supuesto. Ellos van hasta la comunidad y ahí de manera individual, incluso casa por casa, van entregando estos obsequios. Y también, por cierto, en estas mismas actividades realizan, como le comentaba, otros departamentos, en este caso la instancia de la mujer, que también, además de llevar todo lo que tiene que ver con la atención a las mujeres, con la prevención de delitos o de violencia contra la mujer, también está recopilando ropa
y la llevan a las comunidades. Hablamos del tema con la titular de esta instancia de la mujer en Ciudad del Maíz, esto nos comentó. Bueno, mire, recientemente tuvimos una actividad en Sartenejo con gran éxito, ¿verdad? La instancia de la mujer recopiló ropa para llevar a las mujeres de esa comunidad para contribuir un poco con la economía. Desgraciadamente esas comunidades no tienen acceso al municipio, ¿verdad? Están muy retiradas y les estamos donando ropa de nosotros mismos, de nuestros hijos o nietos, ¿verdad? Porque la situación está muy, muy difícil en estos tiempos. Y también les estamos llevando los servicios, como usted comenta, de la instancia. Les estamos dando a conocer lo que hace la instancia para que ellas tengan un conocimiento de lo que es la violencia en contra de la mujer. Desafortunadamente en esas comunidades se da mucho, pero pues todavía no tienen la cultura de la denuncia. Es por eso que estamos participando con ellas, platicando muy de cerca con ellas, para darles a conocer los servicios de la instancia. Es una iniciativa de la doctora y en coordinación con todos los directores, principalmente con la de Recursos Humanos, la directora de Recursos Humanos tomó la iniciativa de invitarnos a llevar los servicios a las comunidades. Es para que tengan acceso ellos, ¿verdad? Porque pues como son comunidades muy lejos, no tienen acceso por cuestión económica. Y pues la doctora está preocupada para que toda la ciudadanía tenga los servicios, al igual que en cabecera municipal. Sí, así es, se han hecho donaciones, ahorita hicimos extensiva a los compañeros, la invitación a los compañeros del ayuntamiento para que donen juguetes o ropa que esté en buen estado para llevar a las comunidades más alejadas. Y hasta ahorita pues hemos obtenido respuesta de parte de algunos compañeros. Ahorita en este momento estamos seleccionando la ropa que esté limpia y en buen estado para poderla hacer llegar a las comunidades. Ahí vemos la ropa precisamente donada en su gran mayoría también por otros directores de departamento y que está siendo seleccionada, separada y se tiene ya preparado para la siguiente comunidad que se va a acudir y se les va a entregar a la gente. Es parte de estas actividades que están haciendo ahí en Ciudad del Maíz, que la presidencia vaya a la comunidad y que no la comunidad vaya a la presidencia para que la gente pues no tenga que trasladarse, desplazarse. Lo van a continuar haciendo ahora en otra comunidad, lo hicieron en Sartenejo, una de las comunidades más alejadas de la cabecera, y lo seguirán haciendo en distintas comunidades. Bueno, pues ahí está lo que nos comenta la titular de la instancia de la mujer. Bueno, déjeme decirle que ya no pudimos comunicarnos con el director de Sinapas, parece que está fuera de servicio, pero alcanzamos a recibir todavía unos mensajes. Nos dice que en una media hora, pero pues ya no vamos a tener el noticiero en media hora. Nos comenta que hay algunas zonas que todavía no se conectan, que no se han conectado, que están haciéndolo en coordinación con el patronato de la colonia para conectar las áreas que todavía no se interconectan, que no nos dijo cuándo lo van a hacer, pero que sí hay zonas que no tienen agua porque no se ha hecho la interconexión. Vamos a tratar a ver si alcanzamos a tener señal en lo que dura el noticiero y si no, bueno, pues le presentamos la entrevista el próximo lunes. Siguiendo con temas de Ciudad del Maíz, pues un grupo de danza referente de este municipio, 18 años ya, 18 años de su creación, 18 años en donde han representado a Ciudad del Maíz en distintos lugares,
Y que bueno, pues ha sido también cuna de generaciones y generaciones de bailarines, de personas, hombres, mujeres, que bueno, pues que han pasado por este grupo de danza. Hablamos con quien es actualmente el director y en su momento además pues parte de los fundadores y ahora además subdirector de Cultura del municipio de Ciudad del Maíz, quien nos comenta lo siguiente. Bueno, el pasado 12 de octubre fue el 18 aniversario del Grupo de Danza Folclórica Centri, que es, está a mi cargo, yo soy el director. Bueno, esta vez lo celebramos de una manera un tanto diferente por medio de lo que es la pandemia. Por cuestiones de ese tipo lo hicimos de este modo. A partir de esa fecha comenzamos a grabar videos por parejas de los bailarines. Lo que quisimos por medio de este, aparte de nuestro aniversario, es darle realce a nuestro municipio, grabando en lugares arquitectónicos que tienen mucha historia para nuestra Ciudad del Maíz. Sí, porque manejamos todo lo que es, aparte del ámbito folclórico, manejamos lo que son las danzas tradicionales. Resaltamos lo que fue también para nosotros una persona emblemática aquí en Ciudad del Maíz, que es la casa del Negro Marcelino, un gran guapanguero para nosotros y un orgullo que él haya nacido aquí. Aparte compuso el corrido de Ciudad del Maíz. Ahí fue una también de las locaciones para la grabación. Asimismo, tuvimos todas las iglesias representativas de Ciudad del Maíz, como es el pueblo, la villa y la de aquí del centro, la de la Purísima Concepción. Se añadió una breve descripción a cada, por medio de las redes sociales, a cada presentación sobre lo que es la historia de la construcción arquitectónica, aparte de cuál es el baile que se está ejecutando por los bailarines, así como el nombre de cada uno de ellos. Y aparte, a lo largo de estos 18 años han pasado pues muchos chavos, niños, adultos por este grupo de danza y que pues ya son bastantes años los que tenemos llevando a otros lugares nuestra cultura, nuestras tradiciones. Sí, hemos andado principalmente con los lugares cerca, los lugares vecinos en las ferias o en algunos eventos que nos han invitado. Aparte hemos, en otros estados también hemos participado y pues estos 18 años han sido, pues no siempre está todo bien, ¿verdad? Siempre hay altibajos dentro de cualquier grupo y hemos tenido así como que muchos elementos, a veces no hemos tenido muchos, pero sobrevivimos a pesar de todo, ¿verdad? El chiste es que a nosotros nos gusta y llevar el folclore a otros lugares y sobre todo representar a la Ciudad del Maíz. Sí, siempre tenemos haciendo la invitación a toda la persona que se quiera inscribir, participar con nosotros, no importa que no sepa bailar, aquí le enseñamos desde cero. Tenemos, por ejemplo, se pueden dirigir conmigo personalmente aquí a la Casa de la Cultura o si no a mi número de teléfono que es el 482-106-5237. Pueden ingresar al grupo de infantil, que manejo desde 5 años hasta 11, y el juvenil, que es de 12 años en adelante. Bueno, pues tenemos ya en la línea telefónica al director de Sinapas, sí logramos hacer la conexión con él. Gabriel Vázquez, director de Sinapas, buenas tardes, buenas noches. Sí, bueno, ¿me escuchas? A ver, vamos aquí. ¿Me escuchas, Gabriel? A ver, vamos a apoyarnos aquí, parece que
tuvimos una interferencia. Vamos a tratar otra vez de comunicarnos con él para tener, si me indicas, ahí está, parece que ahí está ya. A ver, ¿me escuchas, Gabriel? Sí, te escucho, claro. Ahí está, ahora sí tenemos la conexión. Director, nos dicen algunas personas, primero, ya está en operación la línea nueva de agua en la Colonia Obrera, ¿es así? Mira, no al 100, porque ahorita se está operando todavía con un generador, porque faltan ahí las... que CFE llegue ya a hacer su verificación y a ver que ya está todo instalado, energizar, vaya, ya por ellos, ya ahí la estación ahí, y poner medidor. Ahorita se está trabajando con un generador por parte de la Comisión Estatal del Agua, que nos está apoyando, para estar trabajando ahí y estar checando detalles que están teniendo, como los de ahorita, o los reportes que te han comunicado de que ha faltado ahí en algunos sanadores agua porque no están interconectados. Entonces, y ahorita hemos hecho unas exposiciones ahí en algunos, y nos falta todavía ahí checar otros detalles, pero en el transcurso de la semana queda detallado ya al 100 esos detalles. Perfecto, es decir, ya los tienen ustedes identificados, ya saben qué áreas no están todavía, vamos a poner este término, conectadas a la línea, qué viviendas no están conectadas a la línea, ya las tienen ustedes identificadas. Sí, ahí más que nada son andadores completos. No andadores completos. Y una que otra vivienda ahí individual, pero principalmente son algunos andadores, pero son, te hablo de 2, 3 que falta interconectar, pero bueno, estamos en eso. Y en lo que resta de la semana quedarán ya listos ahí interconectados para solventar el servicio ahí del agua. Por último, director, en el caso de esos andadores, ¿qué se planea hacer? ¿Que puedan acudir con ustedes para solicitar algún apoyo por si les, no sé, alguna pipa o algo mientras se resuelve el problema? ¿O cómo sería en este caso? Mira, ahí lo que estaba platicando ahí con estas personas es de intercalar la línea vieja con la nueva, porque ahí igual la línea vieja igual les cae agua, pero con la nueva no, por la situación que te he comentado. Pero eso es cuestión de checarlo y mañana vamos a checar ahí detalles de esta situación que está pasando ahí. Perfecto. Director, muchas gracias por tomarnos la llamada. Estamos a la orden, mi Paco. Gracias. Ahí está el director de SINAPAS, del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Naranjo, Gabriel Vázquez, ya explicando el tema. Son andadores completos, nos hablaba alrededor de 3 andadores que no están interconectados, es decir, la línea que se puso de ese andador no está conectada a la línea principal que viene del tanque elevado, por eso no tienen agua. En el transcurso de esta semana próxima van a hacer esa interconexión. Pero mientras tanto, y esto es importante, por eso le preguntaba, pues van a buscar mañana la manera de que esos andadores sigan teniendo pues el servicio por la anterior línea todavía, por la vieja línea de agua, vaya. Pero la intención, evidentemente, y así lo entiendo yo, es que tengan agua estos andadores en lo que se hacen los trabajos de interconexión y que quede toda la Colonia Obrera ya con el servicio al 100%. Bueno, pues... Con esto concluimos el informativo por el día de hoy, no sin antes agradecer el favor de su atención, invitarlo para que me acompañe el próximo lunes. Que tenga un excelente fin de semana, yo lo veo lunes, le recuerdo a las 9 el programa Todo es Posible del Centro Familiar El Calvario. Que tenga una excelente, excelente tarde y un excelente fin de semana. Por lo pronto y hasta entonces, muchísimas gracias.
fuegos artificiales, oh, los traigo todos, fiesta de fuegos artificiales, la, 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 la. Lindos y coloridos fuegos artificiales, crac, 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 pop, 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 brilla, brilla, brilla. Fuegos artificiales, oh, los traigo todos, fiesta de fuegos artificiales, la, 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 la. Lindos y coloridos fuegos artificiales, crac, 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 pop, 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 brilla, brilla, brilla. Fuegos artificiales, oh, los traigo todos, fiesta de fuegos artificiales, la, 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 la. Hey, si tuviéramos que reunir a todas las personas que obtuvieron un empleo formal a partir de 2015 en San Luis Potosí, llenaríamos 8 veces el Auditorio Nacional. Desgraciadamente, desde que inició la pandemia perdimos una cuarta parte de ese récord. A pesar de ello, no estamos aquí para hablarte de la adversidad, sino de tu fuerza, de cuánto resiste y de lo bien que resurge San Luis Potosí. Queremos que sepas que entre todas y todos hemos protegido y conservado casi 440 mil empleos en nuestro estado. Esta pandemia mundial no ha terminado, pero aún así, en los últimos 3 meses aquí hemos comenzado a levantarnos. Así es, ya recuperamos casi 7,000 empleos y seguimos contando. Esa es la buena noticia y mereces saberla, porque pasó gracias a todas y todos nosotros. Muy fuertes y muy tenaces, eso somos, y qué bueno. Porque ahora es cuando. En San Luis Potosí, los servidores públicos tienen que acatar los principios de legalidad, honradez, integridad y profesionalismo. Por ello, en el Congreso del Estado se aprobaron reformas al Código Penal para sancionar severamente el delito de acoso sexual cometido por docente o servidor público. 62ª Legislatura, debatir para decidir. En el mercado de materiales para la construcción, te invitamos a visitarnos y conocer todas las ofertas y los mejores precios que tenemos para ti. Durante todo el mes de septiembre, contaremos con el 10% de descuento en todos nuestros pisos y azulejos. Ven y aprovecha esta increíble oferta. Recuerda que también contamos con un amplio surtido en materiales para la construcción. Maderas, triplay, paneles de yeso marca Panel Rey, sanitarios, láminas, puertas, cementos y ferretería en general. Pero espera, no olvides que también contamos con ofertas en láminas de 32x10 y 32x8. Ven y visítanos en Avenida Hidalgo 588 frente al IMSS. Los mejores precios y la mejor variedad la encuentras solo aquí. Mercado de materiales para construcción. Si eres víctima de cualquier delito, denuncia, marca al 911. Recuérdalo, úsalo, cuídalo. No hagas llamadas falsas o de broma. La efectividad del 911 dependerá de ti. Secretaría de Seguridad Pública. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Smile Dental, clínica de especialidades odontológicas. Citas de urgencias al teléfono 482-103-2448. Ortodoncia, endodoncia, limpiezas, extracciones, amalgamas, coronas de porcelana, puentes fijos. En sus 3 direcciones, Antiguo Morelos, Tamaulipas, El Naranjo y Ciudad Valle, San Luis Potosí. Smile Dental. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Calidad de higiene, atención a niños y adultos, además a paciente diabético hipertenso. Diagnóstico con cámara intraoral. Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento. Placa parcial, removible, placas totales, puentes de porcelana, extracciones, limpieza y blanqueamiento.
rayos X periapical, ortodoncia, amalgamas, cambio de amalgama por resina, coronas. Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel número 236B, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Sábados de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Jueves y domingos solo previa cita al teléfono 482-112-3305. Médicos cirujanos dentista Mayra Olvera Ferrioli. La ingenuidad, la sorpresa y la intimidación. Cuelga, contacta a tu familiar y denuncia al 089. Es confidencial. Y para cualquier emergencia, marca al 911. Recuérdalo, úsalo, cuídalo. A tu servicio las 24 horas. Di no a la extorsión. Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Tacos Arandas, puro sabor de Jalisco. Ay, Arandas, pueblito bonito. Le seguimos ofreciendo riquísimos tacos de cabeza de res. Tenemos de cachete, sesos y de lengua. Rinconcito donde tus mujeres. Estamos sobre la avenida Hidalgo, usted ya nos conoce. Ah, ya tengo. Venga y disfrute del rico y puro sabor de Jalisco. De muy lejos, a mi volver. Tacos Arandas.